Pues el maestro Pedro Viaba realmente fue el que me enseñó la parte de las teóricas, lo que es la buena lectura, el solfeo, luego la armonía y luego la instrumentación, o sea, lo que aquí llaman que era hacer arreglos. Fue muy importante este maestro italiano para los músicos tropicales que en ese momento comenzaban en Barranquilla. Fue importante, digamos, dentro de la historia de la música colombiana. Claro, porque es que el maestro, aparte de que era un gran músico clásico, también tocaba la música popular. Él era saxofonista y en lo clásico se dedicó a tocar el clarinete. Entonces, tenía la oportunidad de conocer los dos mundos y nos enseñó una cosa muy directa, y es que él decía que la música es una sola, hay que tocarla bien, no importa qué tipo o qué género esté interpretando, todo hay que hacerlo bien. Si uno está tocando Mozart, hay que tocarlo con el estilo correspondiente a ese autor, y si uno toca un porro, una cumbia, un bambuco, un pasillo, hay que tocarlo bien, porque eso también es música. Y eso ha sido para mí como la Biblia a la cual yo me alimento para siempre tener la posibilidad de hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo fue la posibilidad que usted tuvo, digamos, de formarse no solamente en la música popular, que era muy normal allá en la región Caribe, que existieran muchos grupos de música campesina, porque allá la música ya era silvestre, pero usted tuvo la oportunidad de formarse con alguien que ya conocía la música clásica? ¿Cómo fue eso en Barranquilla? ¿Cómo se dio esa posibilidad en Barranquilla? Sí, lo que pasa es que cuando yo estaba muy pequeño y una hermanita mayor mía, que desgraciadamente cuando ella tenía por ahí 12 o 13 años, en los años 40, yo tenía por ahí alrededor de 6 años, murió debido a que le dio fiebre tifoidea. Y eso en los años 40 apenas estaban investigando la penicilina. Entonces, cualquier cosa que le hicieran no sirvió de nada y murió. Pero ella, Manuelita, tocaba el piano desde muy pequeñita. Y mi papá me contaba de que cuando yo bien chiquitico salía en carrera, apenas ella se sentaba al piano a tocar y yo me quedaba embelesado viendo a mi hermanita tocar. Y cuando ella se murió, pues mi papá me dijo: Juanchito, usted va a tener que seguir la música para hacer lo mismo que hacía su hermanita. Yo le creí mucho de eso y hasta después me pusieron profesora privada, y yo muy, muy, muy niño empecé a tocar. Cuando yo llegué con la edad ya de 8 añitos al conservatorio de la Escuela de Bellas Artes en Barranquilla para dar las primeras clases oficiales, pues ya yo realmente ya yo tocaba algo, ¿no? Pues eso dice mi papá, que yo muy chiquitico en la revista Cromos de la época
salían partituras y ahí me enseñaron a leerlas, tan chiquitico. No sabía ni leer ni escribir, pero sabía leer música. ¿Y a qué edad más o menos era eso, maestro? Cuando yo tenía por ahí 8 o 9 añitos, no, menos tal vez, por ahí 6 o 7 años. Bueno, ya conocimos, digamos, la parte de su encuentro con la música, digamos, académica. Sí. Ahora hablemos de la música popular que se escuchaba en Barranquilla en esa época. Lo que pasa es que, como le dije antes, el maestro Villaba nos decía que la música era una sola. Y a medida que yo iba creciendo, en el ambiente musical había una cantidad de gente que tenía sus orquestas. El maestro Villaba tocaba con el maestro Sosa, que tenía su orquesta, y esa era música popular, y yo iba a los ensayos, y me estaba... Y también el maestro Roa era un bajista que era bogotano y tenía una estudiantina tocando música del interior, bambucos, pasillos y música andina, ¿no? Entonces yo me convertí en el pianista de ese grupo. Y en lo popular había una orquesta que se llamaba la Orquesta del Maestro Lastra. Y también iba ya a tocar de vez en cuando para conocer la parte. Y después dando un salto. En Barranquilla, en esa época de los años 50, no había muchas emisoras como ahora. Entonces, el dial de los radios era pura, no existía el FM, sino el AM. Y entonces, lógicamente, por la noche aparecía la posibilidad de poder escuchar emisoras de fuera que se entraban en el dial. Y por la noche salía Cuba, salía Radio Progreso y salía la CMQ. Y de República Dominicana salía también una emisora que entraba directamente y esa se podía escuchar en Barranquilla. Entonces uno oía, no había las posibilidades de copiar como hoy se puede hacer, pero nosotros estábamos al día y se podían conseguir los discos y yo oía toda la noche a la Sonora Matancera a las 8 de la noche el programa completico de 8 a 8 y media. Y entonces compraba los discos que se podían conseguir y los ponían en un tocadisco y copie. Y el maestro Villaba nos enseñó a transcribir la música de una manera muy rápida y muy precisa. Entonces, eso me sirvió. ¿Por qué? Porque fíjese que cuando yo tenía 15 años, pasó por Barranquilla María Luisa Landín, que era la diva romántica de la época, ¿no? Con Cenizas y cantidad de boleros que llegaban en los discos. Y ella pasó por Barranquilla porque ella en Barranquilla conoció un locutor apellido Cañavera y se casó con él. Y entonces se quedó un tiempo en Barranquilla. Y entonces en la emisora Unidas de Barranquilla, en los años 50, había un programa y la invitaron a que la cantara y entonces me llamaron a mí para acompañarla. Yo tenía 15 añitos. Pero yo había oído todas esas cosas y claro que ella andaba con sus partituras y toda la cosa y ya yo, de 15 años, ya yo leía cualquier cosa. Y me fue muy bien.
Cuando tenía 18 años, ya yo estaba terminando los cursos de música en Bellas Artes y un día estábamos en clase de armonía con el maestro Villava cuando tocaron la puerta y el maestro Lastra, que yo lo conocía porque yo tocaba en su orquesta de vez en cuando, cuando de pronto salía la oportunidad, apareció con el ánimo de hablar con el maestro Villava y entonces él paró la clase y se fueron a charlar afuera. Y yo pensé para mis adentros, dice, uy, me van a echar de la escuela. Porque era en ese momento, en ese tiempo, en los años 50, era prohibido tocar popular en el conservatorio. Y al que lo pillaran, lo echaban. Eso era cierto. O sea que había vamos a hacer una pausita. No la aceptaba tan fácil. Los directivos, pero el maestro Villava era un profesor. No era del staff de administración de la escuela. Es más, la escuela no, ni siquiera no era una institución oficial, sino que sencillamente el centro artístico, o sea, lo mismo que pasaba en Medellín. Aquí había la Escuela de Bellas Artes y allá en Barranquilla estaba la Escuela de Bellas Artes también. Y eso lo pagaba, era la Sociedad de Mejoras Públicas en Barranquilla y la Sociedad de Mejoras Públicas en Medellín. Y eso no estaba registrado en ningún ministerio, no estaba registrado en la Secretaría de Educación, nada. Eso era una escuela completamente... no privada, no, sino aparte de cosas oficiales. Pero teníamos muy, muy buenos profesores y estábamos muy bien y nos daban diplomas, que todavía los tengo por ahí. Entonces, yo no pensaba en nada. Yo pues, sencillamente me interesaba era estudiar música porque me gustaba mucho. Y le cuento que, por ejemplo, en 1952 y 53, no sé exactamente en cuál de los dos años fue, apareció en Barranquilla Daniel Santos. Y precisamente estábamos hablando de que el maestro Lastra fue a hablar con el maestro Villava y a pedirle que si le permitía a él que yo fuera a acompañar a Daniel Santos, porque Daniel Santos era la figura más importante que tenía la Sonora Matancera en Cuba. Entonces, el maestro le dijo, no, él está aquí estudiando, pero lo único que no puede tocar popular es dentro de la escuela, porque esas son las reglas de la escuela, pero en la calle él puede tocar lo que quiera. Y entonces me dieron permiso y yo fui y acompañé a Daniel Santos en el año 53, creo que fue, o 52, en un concierto en Cartagena, en Barranquilla y en Santa Marta. Y afortunadamente yo era un muchacho muy respetuoso de la familia, y entonces yo no sé cuánto gané en eso. Eso yo sé que le pagaron a mi papá una plata. Yo ni siquiera se me dio por preguntar cuánto me había ganado y cuánto me tocaba a mí, no. Sencillamente, por el amor a la música, lo hice, ¿no? En el 53, 54, yo iba todas las noches a ver tocar a la emisora Atlántico Jazz Band, que la dirigía Guido Perla, que era un alumno del maestro Villava. Y También italiano, ¿cierto? también italiano, sí. Bueno, de Barranquilla, sí, pero hijo de italianos. Yendo todas las noches a ver tocar la emisora Atlántico Jazz Band, entonces los muchachos sabían que yo tocaba también popular en la casa del maestro Yaba. Teníamos un grupo de muchachos, de estudiantes, que podíamos hacerlo porque no estábamos en la escuela, era por fuera. Entonces,
La emisora Atlántico Jazz Band tenía un pianista que era Alfonso Mesa. Y Alfonso Mesa era del interior, no era costeño. Creo que era tolimense, algo así, de Ibagué o una cosa así. De todas maneras, Alfonso tocaba muy bonito, tenía un touch muy, 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 muy bonito, pero los músicos se quejaban de que para tocar las guarachas de la época, porque todavía no se hablaba de salsa, la música cubana, que le faltaba feeling, ¿no? Pero era muy bueno y era el dueño de la orquesta. Y era el que manejaba el dinero. Entonces, prácticamente, era el que manejaba la orquesta desde el punto de vista financiero. Y, desgraciadamente, se enfermó de cáncer en la sangre, leucemia. Y entonces, en el tiempo del 54, le fue tan mal que el señor se murió. Entonces, yo pasé en el resto del año del 54 como pianista de la orquesta en el Atlántico Jazz Band. Y ahí conocí a Peñalosa. Antonio María Peñalosa. Y grabamos una cosa que se llamaba La Cumbia del Sol, que era dirigida a un programa de radio o algo así, o a un futbolista, no me acuerdo bien. Era una cosa, y eso se grabó en la misma emisora. Y yo nunca supe si eso salió al disco o no. Yo sé que eso sonaba mucho en la radio, ¿no? Bueno, luego Antonio María Peñalosa era trompetista. ¿Sí? Trompetista, sí. Y bueno, ese conocimiento con él fue muy, muy fugaz en ese momento. Más tarde, yo lo tuve en la Orquesta Sonoruz. Que hicieron una versión buenísima de La Vaca Vieja. Sí. ¿Cierto que la trompeta es la que trae? Claro. Uh-huh. Bueno, y él hizo el arreglo de eso. Él hizo el arreglo de eso. Bueno. Y cuando terminó la orquesta, el Ministerio Atlántico Jazz Band, debido a que Alfonso Mesa se murió, entonces la orquesta se acabó y ellos tocaban en la emisora todas las noches. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En el resto del año 54 apareció Tito Zaval, un saxofonista que había viajado mucho por Europa y llegó a Barranquilla. Él era santandereano. Y entonces habló con el dueño de la cafetería Almendra Tropical y entonces hicieron una big band. Y ahí me dieron trabajo y tocábamos a las 12 del día todos los días en la emisora La Voz de la Patria, un programa de radio, en el 54. Y como yo estaba terminando bachillerato, entonces en las fiestas de San Roque, que era en agosto, el 15 de agosto, entonces Tito me quería mucho, porque yo era un pelado, buena gente con él y todo, y fueron a tocar las fiestas parroquiales con la orquesta. En esa orquesta trabajó un trompeta, que después yo lo tuve en la Sonoruz, que es, después me acuerdo cuando hablemos de eso. Y hicimos, cuando terminé bachillerato en el 54, el día que me gradué de bachillerato, también llevaron la orquesta al teatro donde nos graduamos, en el Teatro Murillo, en Barranquilla. Y terminó el 54 y yo me fui para Bogotá. Hagamos una pausita que va a ser...
Bogotá. Sí, bueno, yo me fui a Bogotá con el ánimo de entrar a hacer una carrera muy diferente, tenía nada que ver con música. Mi papá me decía, no, ya terminó el bachillerato, entonces váyase para Bogotá y prepárese para que entre a hacer una carrera. ¿Qué es lo que gusta a usted? Dice, no, la ingeniería química. Ah, bueno, entonces prepárese, haga la preparación, lo que llaman hoy, ¿cómo es? Esas, El preuniversitario. el preuniversitario o esa cosa para que le dan, para uno pa pasar los exámenes de admisión. Y me fui a una pensión en Bogotá y en esa pensión había un señor que cuando yo llegaba de ese curso preuniversitario lo encontraba tocando a saxofón, ¿no? Alfonso y Alfonso y Alfonso, Alfonso Bermúdez. Y todos los días yo llegaba al mediodía a almorzar y Alfonso tocando su saxofón ahí. Entonces yo me hice muy amigo de él y quedamos que los fines de semana fuéramos en Bogotá a unos billares que quedaban ahí en el Parque Santander, Bogotá. Y al frente del Parque Santander, a un lado quedaba el edificio Avianca y al otro lado quedaba el Banco de la República. Y en lo que hoy es la calle Quinta, ¿no? Quedaban unos billares, unas casas viejas. En todo el centro de Bogotá, pero entonces ya el teatro, el hotel donde tocaba Lucho Bermúdez, ya no existía porque ya había pasado el 9 de abril. No. Está, sí, porque estamos hablando Ah, no, ya. El 9 de abril de 1948 fue cuando. 48, sí. Ahí fue cuando el hotel, ese hotel donde tocaba Del Lucho, Granada. del Granada, que es donde queda el Banco de la República ahora. Ahí quedaba ese hotel, ¿cierto? Eso. Sí. Pero usted ya cuando fue a Bogotá era en 1955. 55, sí. Más o Ya menos. eso no existía. Sí. Ahí al frente del parque quedaban unas casas viejas, ¿no? Y ahora hay una cosa de ver A ver, la quinta por el Parque Santander, por el Parque Santander. Parque Santander, aunque el Museo del Oro, queda la iglesia de San Francisco en la séptima Tía bajando. con 13. Y hacia arriba queda el Museo del Oro. ¿Cómo? El Museo del Oro. Eso. El Bueno, Museo. y ahí había unas casas viejas y había unos billares. Eran famosos, pues, los billares. Entonces, yo iba los fines de semana con Alfonso a jugar billar, pero también había un escenario. Y en ese escenario, de pronto en la noche de fin de semana, llegaban muchos músicos. Y allá volví otra vez a encontrar a Peñalosa. Entonces, ya en el 55, y él se recordaba que había estado en Barranquilla tocando el piano con la emisora Atlántico Jazz Band. Entonces, bueno, en el sábado llegó la Semana Santa del 55, y el sábado santo, me dice Alfonso Bermúdez, Juancho, ¿cómo te parece que me llamó mi hermano de Medellín que necesita un pianista urgente? Porque el pianista que tengo se va para la Argentina y le renunció. Necesito que me consigas un pianista que lea de todo y que toque bien todo tipo de música. Porque nosotros tenemos programas de radio, 5 programas de radio en la semana, y tiene que tocar conmigo al final de semana 2 bailes en el Club Campestre todos los sábados y domingos. Y tiene que ser muchacho joven y que lea muy bien, y que sea buena gente. Y entonces Alfonso dizque le dijo, vea, yo tengo el tipo. Es un pelado que vino de Barranquilla, se está preparando para entrar a la universidad, pero es muchacho. Usted le pone el papel y el tipo se lo come ahí mismo. Y entonces, y empieza a echarme el cuento a Alfonso. No ve que es que se
salió un contrato en Medellín, no sé qué. Yo para quitármelo de encima le digo, bueno, ¿y con quién? Con la orquesta de Lucho Bermúdez. Dice, no, ¿cómo se le ocurre? Yo tengo 20 años. ¿Yo qué voy a aspirar a tocar con esos músicos? Son músicos ya muy, muy, muy profesionales, ¿no? Dice, no, no, yo estoy apenas empezando. Me dice, no, que es que usted le pone el papel y usted se lo come, usted lo toca enseguida, hombre, a primera vista. No, no, no. Usted es el hombre, usted... Yo no me equivoco, yo sé que usted puede hacer el trabajo. Y yo para quitármelo de encima le dije, bueno, ¿y cuánto paga Lucho? 800 pesos mensuales. Yo me puse a hacer cuenta, uy, ¿y cuánto es el mínimo aquí en Colombia en ese momento? Y yo, no, como 60 o 70 pesos, algo así. 800 pesos. Y en el año 55 le dije, vean, van a ser las 9 de la noche. ¿Por qué no vamos a Telecom y llamamos a Barranquilla? Y le preguntamos a mi papá, porque yo estoy aquí porque mi papá me mandó. Yo no estoy solo. Y yo respeto mucho a mi papá. Y entonces, bueno, llamemos al viejo suyo. Y entonces fuimos a Telecom, hicimos la llamada. Y cuando yo le conté a mi papá la situación, me dijo, hijo, se le apareció la Virgen, mijo. Váyase para Medellín. Vea, usted con esos 800 pesos, en 3 meses, usted le puede comprar a su mamá una nevera de 12 pies. Y usted, en menos de un año, usted se puede tener carro y de todo. No, está ganando muy buena plata. Entonces, bueno, me vine para Medellín. Y encontré que en La Voz de Antioquia había que tocar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 3 programas de radio todas las noches. A las 8, a las 8:30 y a las 9. Es que entonces, volvamos a repetir lo de la voz de Antioquia, maestro, por favor. Entonces yo tenía que tocar en La Voz de Antioquia lo que es hoy Caracol. Un programa de radio a las 8, a las 8:30 y a las 9. 3 programas de radio de medias horas. Y en cada programa se tocaban alrededor de 8 canciones, todas leídas. Y el maestro que dirigía ese programa era el maestro Manuel J. Bernal. Era también pianista y organista, sí. Sí. Y entonces había un piano de concierto de media cola en toda la mitad del escenario y eso era una sinfónica así en miniatura. Tenía violines, violas, cellos, flautas. La orquesta de Lucho tenía 3 saxofones, ¿no? Entonces, y Lucho no estaba ahí. Lucho también tocaba saxofón, pero él, para esos programas de radio, se utilizaba 3 saxofonistas de la orquesta de Lucho. Un trombón que tocaba en la orquesta de la emisora. Pero ese trombonista en la orquesta de Lucho tocaba el bajo, porque la orquesta de Lucho tenía era 3 trompetas y no tenía trombón. Para las grabaciones le ponían trombón adicional, pero eso era aparte. Bueno, y la orquesta de Lucho en un programa de esos de cada semana tocaba un día un programa de la orquesta de Lucho, que yo creo que era el miércoles o el jueves, una cosa así, media hora, que era la orquesta de Lucho. Y hay una anécdota de esa época, y es que cuando yo entré a tocar la orquesta de la emisora, el maestro
Manuel J. Bernal, me dice, vea, hay un programa de radio que son los martes para la empresa Looker. Y a mí me gusta tocar ese programa. Ese programa, como usted le van a tocar, a usted está a sueldo, si usted toca ese programa o no lo toca, no le va a pasar nada. Eso no se, a usted no le van a descontar nada. Eso es simplemente que yo quiero tocar ese programa, ¿no? Y usted ese programa no tiene que tocarlo. Ah, bueno. Entonces yo fui a ver el primer día que él me dijo eso. Yo fui a ver ese martes el programa Looker y encontré que el programa Looker era que el maestro Manuel J. tocaba el órgano o tocaba el piano, pero era música de repertorio andino, pasillos, bambuco, toda música del interior. Y entonces, él nunca me había preguntado si yo había tocado música del interior, entonces yo nunca tuve que contestar esa pregunta, ¿no? Bueno, resulta que un día X. Usted me estaba contando lo de, digamos, ya que viene a trabajar con el maestro Lucho Hermes a Medellín y empieza a trabajar en la voz de Antioquia, que es lo que hoy se conoce como Caracol, y me estaba contando cómo eran esos shows que hacían tres al día y que después se iban a los clubes, creo que era, y de eso era que íbamos a hablar tal vez. Sí, el trabajo de la semana era lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tres programas de radio cada día, cada noche. Bueno, y los sábados y los domingos con la orquesta de Lucho en el Club Campestre. Bueno, y el tiempo libre, nosotros no estábamos exclusivos de Lucho, en el sentido de que podíamos, en el momento en que nosotros no teníamos el compromiso que acabo de decir, podíamos perfectamente estar haciendo grabaciones en las casas disqueras de la época, ¿no? En el 55 existían Sonoluz, Codiscos, Discos Fuentes. El maestro Lucho era el director artístico de otra empresa que se llamaba Disco Silver y existía Discos Ondina. En Ondina quedaba unos galpones al frente de lo que es hoy la Universidad de Antioquia, en Medellín. Y en uno de esos galpones había un estudio de grabación que era Discos Ondina. Y el que grababa mucho allá era Edmundo Arias. Ahí con Edmundo me tocó grabar cosas que todavía hoy día, en 2017, todavía suenan, como por ejemplo El Mecánico, que el autor de eso es todo el mundo piensa que el mecánico es de Edmundo Arias, no, pero el autor es otro. En este momento se me acaba de ir. ¿Qué más trabajos hizo? ¿Qué más trabajos? No importan tanto los nombres, sino de pronto el nombre de las piezas musicales. ¿Qué más trabajos hizo con No, en esa época también en el 55 hicimos el disco Ligia de Edmundo. La gaita, sí. Y grabamos mucho de otras cosas de mundo de la época, ¿no? Bueno, en Maestro, hagamos una pausa. ¿Qué diferencia? Que es digamos ya una pregunta que va a otro nivel, hagamos una pausita para hablar. ¿Qué diferencia hay entre una cumbia y una gaita?
No, no, no. La parte rítmica es diferente, ¿no? Y la cumbia tiene un manejo muy sentimental. Entonces, la cumbia, como muchos autores la prefieren, es un ritmo que no es muy rápido. Entonces, es cadencioso. Y ya la gaita es un ritmo más rápido, ¿no? Y generalmente, digamos que si yo estoy hablando la cumbia del maestro Lucho Bermúdez, Colombia Tierra Querida, ¿no? Ta 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 ti ta ti ti ta 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 ti ta ti ti ta 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 ti ta ta. Es muy cadenciosa, es muy romántica. Y en cambio, Ligia, por ejemplo, ta tiriri tarara, ta tarita tarira, tiriri tarara, ta ta ti ta ti ta ti ti ta ta ta. Es más bailable y más rápida. Entonces, precisamente en eso estriba la diferencia. El ritmo es más rápido en la En gaita. la gaita, sí. Bueno, ¿cómo eran esos bailes? Descríbanos usted, porque estamos hablando de una Medellín donde había, digamos, empezado a llegar el capital, el dinero, aquí había grandes industrias, estaban las grandes disqueras, estaba la radio y estaban esos clubes muy elegantes. Descríbanos cómo era un baile en el club campestre en los que usted participaba. Pues la verdad es que la gente se volvía muy cadenciosa y se dan muy buenos gustos. Yo recuerdo que en el año 56 o 57, el Club Campestre se daba el lujo de traer de Cuba a Benny Moré con su orquesta completa, una big band de 20 músicos. Entonces, y es más, a veces ocurren cosas que la gente no sabe, ¿no? Por ejemplo, años más tarde apareció un cantante muy famoso, tan bueno como Benny Moré, que es Rolando La Serie. Y Rolando La Serie, cuando vino con la orquesta de Benny Moré en el 56 o 57, tocando la batería, ni cantaba siquiera. Era el baterista de la orquesta. Y después yo lo acompañé años más tarde, ya cuando ya cantaba. Entonces, yo le digo que sinceramente la gente en esa época se interesaba mucho en gozar y admirar la parte artística de la música. Matilde, dicen que el equipo, digamos, uno de los equipos más musicales, mejor conformados en Colombia, fue el binomio que conformaron Matilde Díaz y Lucho Bermúdez. Sí, claro, que es que realmente. Porque fue la época de oro de la orquesta, esos años, ¿no? En que usted participó también. Claro, a mí me tocó y tengo discos de esa época y grabaciones de esa época. Hay un long play que una empresa actual tiene tiene los archivos originales de esa época, que es una empresa que actualmente está trabajando con esos archivos de la época. Y entonces, de cuando grabamos con la orquesta de Lucho. La orquesta de Lucho en esa época era todo el mundo en el estudio. No había lo que llaman ahora como doblar y hacer, no,
tenía que ser una sola forma de grabar, que estaba todo el mundo en el estudio y todo el mundo participaba de la grabación. Una sola toma. Una sola toma, y esa era la que quedaba. Pero la verdad es que en esa época los músicos se preocupaban mucho porque cuando iban a grabar daban el 100% de su talento. No le digo que yo, por ejemplo, salía de la voz de Antioquia a las 9:30 y regresaba al apartamento, digamos, a las 2 o 3 horas y venía con 100 pesos. Porque salía 4 números a 25 pesos, eran 100 pesos. Que para la época era muy buena plata. Claro. Bueno, después de que usted sale a la orquesta de Lucho Bermúdez, ya, ¿cuál es el trabajo que desempeña? No, yo trabajé con él 55, 56, 57. En el 57, una vez estaba yo grabando en Sonoluz, y en esa época el director artístico de Sonoluz era el maestro Luis Uribe Bueno, quien había sido bajista de la Orquesta de Lucho. Y un día que estábamos grabando una canción de Jaime Rechavarría, que se llama Voy gritando por la calle, me dice el maestro Luis Uribe: Juancho, ve, hay una reunión en la gerencia de la fábrica Sonoluz y estás invitado a esa reunión, que es que el gerente quiere hablar contigo. Entonces yo fui allá y había pues una reunión de muy grande, había mucha gente de socios de la empresa y artistas y toda la cosa. Y entonces me dice don Antonio Botero, que era el dueño de la fábrica Sonoluz: Entonces, ¿usted es el pianista de Lucho Bermúdez? Y yo: Sí, cómo no. Y dice: Cuénteme una cosa. ¿Y cuánto le paga Lucho a usted? No, 800 pesos mensuales, con de todo, prestaciones sociales, seguro, todo, vacaciones, todo. Vea, hombre, lo que pasa es que en este momento, en el año 57, la fábrica Sonoluz tiene tres turnos de grabación de 8 horas cada día. La fábrica no para de trabajar. Las 24 horas está la fábrica funcionando. Y hay mucho trabajo. Y entonces el maestro Luis Uribe Bueno es el director artístico de la empresa, pero él solo no puede con el trabajo tan grande. Estamos pensando en otro director artístico para que haya dos. Y entonces el maestro Luis Uribe Candidatizó. me candidatizó a mí para yo hacer el trabajo con él. Entonces me dice: Yo en este momento, si usted está de acuerdo, yo le ofrezco para empezar 1.200 pesos. 400 más. 500. 500 más. ¿No? O 400. Bueno, de todas maneras, y eso para empezar. Y entonces yo le dije: Vea, don Antonio, lo que pasa es que yo no tengo nada contra Lucho. Lucho me está pagando muy bien, yo con 800 pesos mensuales, yo me siento bien pago. Yo tengo 23 años, pero estoy muy contento. Yo no sé qué le puedo decir a Lucho, que me voy a ir porque me voy a ganar un poco más de plata. Yo no sé qué hacer, yo estoy muy joven. Me dijo: Vea, haga una cosa, dígale la verdad. Muestre el contrato. Seguro que el maestro Lucho le va a pedir trabajo a usted si él sabe que usted va a ser director artístico de esta empresa. Sonoluz es la marca de las estrellas. Y yo le dije: Bueno, voy a ir a la casa de Lucho.
cogí un carro y me fui para la casa de Lucho y fui allá y le dije, maestro, vea, vengo a pedirle un consejo. ¿Cómo así? ¿Qué te pasó? ¿Te murió alguien? ¿Qué? No, es que vengo de una reunión que había en Sonoruta, yo estaba grabando allá y me invitaron a una reunión y me ofrecieron este contrato. Sí, presté a ver qué te ofrecieron esa gente. Sí, esto, dice, uy, vas a ser director artístico de esa empresa. ¿Cómo así? Vea, hagamos una cosa. Deme 15 días o máximo un mes. Yo consigo un pianista. Coge ese trabajo. Eso sí, me llega a grabar. Decían que el maestro Lucho no era egoísta con los músicos. No. Antes él era muy buena gente. Para mí era como un segundo papá. Porque yo, el maestro, yo lo quería como un papá. Entonces, empecé a trabajar en Sonoluz. Duré 10 años en Sonoluz. Y en Sonoluz aumenté mi caudal del talento que Dios me dio. Y yo creo que tuve la oportunidad de hacer muchas cosas. Inclusive hoy día, en el 2017, hace unos meses, encontré algo que yo no me acordaba que yo lo había grabado. Una versión de Te Olvidé, de Peñalosa, que yo había hecho cuando yo entré a Sonoluz en el 57. Porque cuando yo estaba en Sonoluz, me acuerdo que entre el 58 y 60 hicimos una cantidad de grabaciones para la empresa La Shell. Hicimos una cantidad, varios álbumes, y entre esos cayó no solamente ese número, sino hay muchos más números de esos álbumes de La Shell. Y yo tenía que hacer los arreglos. No todos, pero nos lo repartíamos entre el maestro Luis Uribe y yo. Yo duré, y ya después, en el 61, nos dimos cuenta de que estábamos gastando mucha plata y a veces no quedábamos contentos con la calidad de los músicos. Entonces se nos ocurrió hacer orquesta propia. Hay una cosa que me llama. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Estamos hablando del año 57, ¿cierto? ¿Cuáles eran sus responsabilidades como director artístico de Sonolux, maestro Juancho? No, lo que pasa es que nosotros, cada semana había una reunión de programación para ver qué grabábamos y qué desechábamos. Y en esas estaba la gente de ventas y la gente de publicidad. Y había un personaje muy importante en la empresa, que era Hernán Restrepo Duque, un periodista que tenía una página en El Colombiano, Radio Lente. Entonces, y Sonoluz en esa época tenía una línea de música argentina, de tangos y todas esas cosas. Y tenía unas licencias de la RCA, tenía licencias de Odeón, ¿no? Entonces, eso era una mina de plata. ¿Y las cumbias, porros y gaitas se grababan mucho? ¿Dejaban mucho dinero en esa época? Sí, nosotros grabábamos muchas cosas. ¿Pero solo usted tiene una línea específica en la música de la costa caribe colombiana o no? Sí, tenía un sello, ¿no? Tamborito, creo que se llamaba, algo así, en todo caso. Y eso después se amplió mucho, porque cuando pensamos en el 61 en hacer la orquesta Sonoluz, entonces
que duró apenas 2 años. La orquesta duró sino 61, 62 y 63. ¿Cuántos discos aprendieron a grabar? Entonces, hay una primera parte que son 9 long plays en 2 años. Eso es mucho trabajo, pero teníamos los mejores músicos del mundo. Eso era, cogíamos un arreglo, lo montábamos y se marcaba y sonaba ahí mismo. Teníamos unos músicos buenísimos, buenísimos. Teníamos un Gabriel Uribe, ¿no? Teníamos un Álvaro Rojas, teníamos un el Cachaco Arango, teníamos a Miguelito Espino, teníamos a Manuel Cervantes, teníamos 3 bateristas, uno para cada estilo diferente, ¿no? Entonces, y le grabamos a muchos artistas. Eso no paramos de trabajar y nos pagaban muy bien. Yo me acuerdo que cuando yo entré a Sonoluz en el 57, entré con 1.200. Y cuando íbamos a empezar con el proyecto de la Sonoluz, ya yo era como director artístico con 3.500 pesos mensuales. Que para la época era. Mucha plata. Hay una cosa, y es que hay una competencia porque, digamos, el que venía de Cartagena era Antonio Fuentes, ¿cierto? Venía de Cartagena a finales de los años 30 o 40, a principios de los 40, había empezado las grabaciones allá, que había Sí, pero él grabado se vino para Medellín. en el 53 o 54. No, no me acuerdo la fecha, pero yo sé que en los años 60 ya existía Fuentes. Sí, ese es el año 54. Lo que digo yo es que él conservó estudios de grabación, digamos las investigaciones que tengo yo es que él tenía tanto estudios de grabación aquí Como como en estudios de Cartagena. grabación en Cartagena Cartagena. también. Entonces él a veces ofrecía mucha más música de la costa que la que puedan ofrecer aquí Sonolux o Zeida o otros sellos, ¿cierto? ¿Había alguna competencia ahí o no? ¿Cómo era En la época? aquella época, yo recuerdo que la competencia no era como se piensa hoy de la competencia entre los disqueros. En esa época era muy diferente. Y yo recuerdo que, por ejemplo, llegaba Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas a Medellín y grababan el mismo repertorio, lo grababan en Sonoluz, en Codiscos y en Fuentes. Y no peleaban entre ellos. Y ellos venían y grababan las mismas canciones en las 3 empresas. Y cada cual sacaba su música y ganaban plata todos. O sea, ese criterio empresarial era muy diferente al de hoy. ¿Entiendes? Hoy es más cerrado, ¿no? Y cada cual no quiere compartir con el otro nada. En aquella época sí. ¿Y se conoce esa época como la época de oro de la música tropical colombiana? Claro. Se vendía mucho, mucha Se música. vendían muchas cosas. Bueno, uno de los proyectos más creativos que yo recuerde y que es bastante arriesgado es el proyecto de las cumbias espaciales. Sí, antes de llegar allá, Sigamos entonces con lo que usted. antes de llegar allá, cuando terminó la orquesta Sonoluz en el 63, yo grabé en el mismo 63 que ya había terminado la orquesta Sonoluz, que fue como a medio año, hice 2 proyectos que se llamaron Los Barcas
que era como una especie de tropical, música tropical, pero con mucho jazz en el fondo. ¿Me entiende? Y ahí ¿Cómo se llamaba ese proyecto? ¿Me repite? los Vargas. Los Vargas. Sí. Y entonces ahí se incluyeron temas internacionales, pero convertidos en lo que hoy llaman salsa, ¿no? Y por ahí empezó a hablarse de eso, de la salsa, ¿no? Entonces, y eso fue en el 63 más o menos. También, ya en el 64, creo que fue en el 64, se hizo otra cosa que se llamaba Colombian Brass. ¿Qué pasó con Colombian Brass? Como Sonoluz en un momento dado tenía las licencias de RCA, y resulta que vino un americano a ofrecer, un vendedor americano, que no era la primera vez que venía por acá a ofrecer licencias de otros países, y vino a ofrecer las licencias de Tijuana Brass, de Earl Harper. Sí, me acuerdo que eso estuvo muy de moda en una época. Por eso. Entonces, cuando él la ofreció en Sonoluz, y entonces a nosotros nos pareció interesante, pero inmediatamente alguien preguntó en esas reuniones que nosotros hacíamos en Sonoluz cada semana, ve, y no se puede hacer con música colombiana. ¿Sí se puede hacer eso? Yo dije, sí, sí se puede hacer, claro. Podemos hacer eso. Y le podemos poner Colombian Brass, no Tijuana Brass. Y como esa licencia está aquí en la empresa, pues podemos poner Colombian Brass 6 meses antes de sacar Tijuana Brass. Y así lo hicimos. Y no dañamos nada. Y ambos se vendieron, ¿no? La música de Tijuana Brass se vendió muy bien. Y la Tijuana Brass y la Colombian Brass se vendió también. Porque necesitamos dos trompetas. Porque Tijuana Brass, ¿qué eran? Eran dos trompetas, guitarra eléctrica, bajo, piano y el ritmo. Entonces, ¿yo qué hice? Aproveché que ya Miguelito Espino, que era el trompeta que venía de la orquesta de Lucho, pero que después era el trompeta de los solistas, de lo que hacía los solos en la orquesta Sonoluz, se fue para Cali. Y allá se encontró con Fabio Espinosa, que yo lo conocía también, que había grabado con él en Fuentes. Pero yo le dije en Sonoluz, vea, yo creo que para hacer Colombian Brass necesito dos trompetas que sean improvisadores los dos y que sean muy buenos. Y están en Cali. Ah, pero entonces llamémoslos para que graben nosotros. Ah, perfecto. Los llamé y dice, vea, el único problema es que nosotros trabajamos en Cali lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El único día que nos queda libre es el domingo. Podemos grabar el domingo. En el resto de la semana estamos ocupados. Dice, bueno, entonces cogen un vuelo, el primer vuelo, y se van en el último, el mismo domingo. Y en 2 domingos hicimos el producto de Colombian Brass. Los De los Vargas. Vargas, después sigue Colombian Brass. Y luego ya en el 65, en el año 65, apareció un
¿cómo se llama eso? Una persona muy ligada a la RCA Víctor, internacional de Estados Unidos, con el tema de que lo que estaba siendo un éxito era la cumbia en todo el mundo. ¿En qué año? En el 65. Entonces, me dijeron, Juancho, entonces, ¿tú qué piensas que se puede hacer de cumbia? Dice, lo que dice ese americano es que tiene que ser internacional. ¿Cómo les parece si de pronto cogemos la comparsita y lo convertimos en cumbia? Yo, ¿cómo así? No, 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 no puede ser. Nos van a matar en Argentina. ¿Cómo así? No, no. Y eso sí se puede hacer, sí, claro, sí se puede hacer, pero tiene que ser con una orquesta grande y con coros. Una cosa por lo alto. Porque si la RCA Víctor se compromete a que le dé la vuelta al mundo con ese producto, yo me atrevo a hacerlo. Y lo hicimos, compañero. Hicimos 12 números y esos 12 números son todos internacionales. Ahí lo único que yo aproveché a meter unos temas colombianos, como fue Navidad Negra y La Danza Negra, creo que también estaba ahí. Y La Danza Negra de Lucho Bermúdez. Y todo lo demás es internacional, ¿no? Entonces, hicimos eso. Y ya después, yo seguí trabajando otra cantidad de cosas que se hicieron. Y en el 67, dejamos una pausita que se me tengo que cambiar batería para que comencemos. Aquí ya lo encontré. Me decía usted que fue un empresario, digamos, de RCA o un directivo de RCA Víctor, el que le dijo a usted que lo que más estaba vendiendo en el año 65 era la cumbia. En el 65, sí. Y que ellos le estaban interesados y estaban listos a ayudarnos a poder hacer ese proyecto, ¿no? Entonces yo me interesé. ¿Y usted por qué cree, maestro, que en ese momento se estaba vendiendo tanto la cumbia? ¿Qué había pasado con esa música? Pues la verdad es que usted que era director artístico, ¿se daba cuenta de estaba grabando mucha cumbia? ¿O cuáles habían sido las cumbias más famosas que hay? Porque eso fue a nivel mundial, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, como le dije al principio de esta entrevista, la cumbia ha sido siempre el punto cadencioso de nuestro ritmo, como es el bambuco, ¿no? En otro género. Entonces, la cumbia se presta para uno sacarle mucho del interior del ritmo en sí mismo. Entonces, si uno aprovecha para poner buenos intérpretes, buenos músicos, y eso que las cumbias espaciales no es cantado, tiene un coro, nada más, un coro de femenino de tres personas, de tres mujeres. Entonces, y eso funcionó. Entonces, yo creo que, y eso yo le he seguido, la historia que estamos hablando, lo va a ver más adelante en otros trabajos que yo he hecho. Sí. Inclusive, cuando yo hice esos números en todavía Sonoluz, no me acuerdo las fechas, pero en época de Navidad se hicieron muchos, muchos números que eran cumbias y porros y música, son paisa y todas esas cosas, pero con letras de Navidad, y eso funcionó.
porque los ritmos nuestros se prestan para todo. Entonces, Son muy plásticos, digámoslo sí, así. cuando ya yo salí de Sonoluz en el 67 y pasé a Codiscos, hice también el mismo trabajo de hacer con música, la música que estaba en el 67 sonando. Cogí parte del repertorio que Fuentes tenía con sus números normales y los convertí en números con el mismo ritmo, pero con letras de Navidad. Y aproveché que había una compositora, Chava Rubio, que era una letrista inmejorable. Esa señora cogía una canción, digamos, cualquier canción popular, y se le ocurrían letras de Navidad que caían perfectamente con la música prescrita. Entonces, era algo muy bueno. Y aquí hay una compositora que es Sonia Martínez, una compositora nuestra de Antioquia, y ella, los hijos de ella, yo los aproveché cuando yo estaba en Codiscos para hacer un coro, las Telestrellitas, y sacamos uno que se vendió muchísimo, las Telestrellitas de eso. Fue un palo. Y en Codiscos estuve 10 meses. En 10 meses, pues yo no estaba muy contento por ciertas circunstancias de orden personal. Entonces, más bien un día cualquiera me llevaron un trabajo que yo había hecho de música de los años 60, pero cuando yo fui a revisar el long play, en la contracarátula aparecía arreglo y dirección de Juan Roberto Vargas Conowolf. Y entonces yo dije, no, pero es que yo no me llamo así. Es el número mío de la cédula. Pero mi nombre artístico, desde que yo me conozco como músico profesional, yo me llamo Juancho Vargas. Y eso se lo debo al maestro Lucho Bermúdez, que es el que me convenció y que me dijo, el nombre de la cédula, déjelo ahí en la cédula quietecito. A usted le suena más artísticamente Juancho Vargas. Y hágame caso, ¿verdad? Que así va a ser. Y así ha sido. Entonces, precisamente yo hice el reclamo y ellos, pues no lo comprendieron. Y entonces yo renuncié. Lo que ellos no sabían era que Disco Fuentes me llamaba mucho, continuamente, a donde estuviera, así fuera en Sonoluz o así fuera en Codisco, a decirme, a ofrecerme muy buen trabajo y muy buena plata. Pero yo en ese momento estaba contento con lo que tenía y al pasar eso, yo ver que prácticamente como 15 años yo utilizando el nombre de Juancho Vargas y que no lo valoraran, fue suficiente para yo pasarme para Fuentes. Vamos a hacer una pausita.
a trabajar con el sello de Cartagena, Disco Fuentes, el que tenía la torre. Con Disco Fuentes, sí. Las primeras grabaciones, cuando yo me pasé en el 60, eso fue al final del 67, me pasé para Fuentes y las primeras grabaciones las hice en Cartagena, con el Michi Sarmiento, el hijo de Clímaco. Y luego después, cuando ya regresé a Medellín, hice muchas cosas. Hubo una época en que vigilaba las grabaciones de los corraleros y un día cualquiera estaba Fruco tocando algo y eso, alguien en la mitad de la grabación hizo el comentario: vea, eso le falta un solo de piano. Pues, ¿por qué no le decimos a Juancho, que está vigilando la grabación, que pase al piano y haga un solo bien rico, por ahí de 10 minutos? Bueno, por decir, ¿no? Y lógicamente ellos están grabando una cosa que lo que llamamos hoy día salsa. Un ritmo, la misma guaracha, pero... ¿Y qué pasó? Pues sí, yo bajé a la grabación y en el solo de piano me quedé como, no recuerdo, 5 o 6 minutos de solo de piano, una cosa muy larga. Y cuando terminó, quién sabe a quién se le ocurrió ponerle, dice que Mondongo. Y eso ha sido un clásico de la época. Fue de las primeras cosas que yo hice en Fuentes. Y luego, estoy hablando del año 67 hasta el 71. Y en el... Antes del 71, bueno... Si quiere hacemos una pausa porque yo creo que usted necesita un maestro, entonces... Mi estadía en Fuentes... ya le conté lo de Mondongo y en el 71 apareció un gringo ofreciéndome trabajo para irme fuera del país a trabajar afuera y con un sueldo de $1,500 libres de todo. Entonces yo hablé con Fuentes, le dije, bueno, me ofrecieron estos. ¿Qué opina? Y dice, vea, lo que pasa es que el cambio, usted en este momento está ganando 7,000 pesos mensuales, pero esos $1,500 libres de todo, sería como si yo le pagara a ustedes 28,000 pesos mensuales. Y la fábrica no lo puede hacer porque usted está en el staff, en la primera línea de los administradores, el staff de administración. Si quiere, vaya y le damos un permiso de 6 meses. Vaya y haga el trabajo y cuando vuelva aquí están las puertas abiertas de Fuentes. Pues yo, a los 6 meses, hablé con José María Fuentes. Yo creo que estaba en Curazao en esa época. Entonces, le dije, véanme, ofrecieron más plata, no sé qué. Y dice, bueno, entonces, váyase el tiempo que usted quiera y cuando vuelva a Colombia, viene aquí a Fuentes, que las puertas están abiertas siempre. Usted ha sido un buen trabajador nuestro, no tenemos nada contra usted. Vaya tranquilo. Volví a los 6 años. En el 60, en 1976. Bueno, entonces yo aproveché por allá, acompañé a muchos artistas extranjeros y inclusive me acuerdo que un día apareció Tony Martin y la esposa de Tony Martin era Sitcha Riz, una gran artista de Hollywood, toda la cosa. Y entonces
Oh. Y acompañé mucha gente importante del jazz. Estuve en Berkeley estudiando un tiempo y e hice unos cursos y luego ya regresé a Colombia y ya no quise trabajar más como empleado, sino como productor independiente. Entonces, en Fuentes me siguieron dando trabajo, hicimos muchas cosas con Fruco, ya Fruco en el 76 ya tenía el nombre que tiene hoy, ¿no? E hice muchas grabaciones allá. Luego, en el 79, me ofrecieron CBS en Bogotá. Estuve en Bogotá, en la CBS. Y luego ya seguí independiente. Luego aquí en Medellín me dediqué ya en los 80. Me dediqué a enseñar. Entré a la Débora Arango 10 años. Vea, lo que pasa es que, a ver, un día X yo me estaba haciendo un chequeo del corazón mío que está a veces molestando. Y cuando yo ya regresé a la casa, mi esposa me dice: Juancho, vea, te han llamado de Fuentes casi todo el día que te necesitan allá urgentemente en el 2011. Entonces yo fui a Fuentes a ver para qué me necesitaban y allá encontré una cantidad de personas de unos ingleses que estaban grabando en el estudio de Fuentes, que habían alquilado el estudio de Fuentes para hacer grabación. Y entonces cuando llegué yo allá, me dice uno de esos ingleses que habla muy bien español, dice: Juancho Vargas, yo lo conozco a usted y yo sé su trabajo de las cumbias espaciales. Y este trabajo que tengo aquí, eso va a ser famoso porque eso lo va a manejar una empresa que eso lo manejan desde Inglaterra. Entonces, nosotros queremos que usted se siente al piano y nos haga una cumbia ya. Entonces, yo le dije: pero yo no vine a grabar. Y yo creí que a lo mejor necesitaban para que yo tocara alguna cosa, pero no haga. No, no. Y yo: no, ¿cómo así? Nosotros estamos seguros que usted se siente al piano y algo se le ocurre. Y seguro que es muy bueno. Y me animaron. Entonces yo me fui al piano. Y Fruco estaba tocando las congas y le dije: Julio, dígale que te presten un bajo. Y entonces el pastor de los músicos que estaban ahí presentes le prestaron un bajo y un muchacho, que no sé quién es, pasó a las congas y entonces yo me senté al piano y le dije: Julio, vea, voy a tocar este acorde para que sepan en qué estamos. Pin, toco un acorde. ¿Cómo es el acorde? El acorde de fa menor. Entonces, ¿para qué le voy a decir a Julio que está el acorde? Que no. Yo sé que él, de oírme, él sabe qué estoy haciendo, porque él trabajamos esto, hemos hecho muchísimas grabaciones juntos. Y él ya me conoce a mí. Entonces, y después le dije: persígame, que no sé qué voy a hacer, pero yo creo que va a salir bien. Y arranqué. Y de ahí nació eso hecho de una sola toma. Y eso quedó grabado. Cuando terminé, el inglés me dice: bueno, ¿y qué título tiene eso? Yo póngale cumbia espacial.
me parece. Inusitado, pero eso se me ocurre a mí, yo creo que así lo debe ser. Ah, bueno, está bien. Bueno, grabamos eso. Y me dieron una plata muy buena. No quedé descontento con lo que me dieron como. Yo lo consideré como un regalo. Porque ni siquiera yo hablé de. Pero quedó, ya que eso es que yo soy el autor de eso, ¿no? Y ese número, hoy día en el 2017. No tiene. Bueno, maestro, entonces estamos hablando de que eso es uno de los trabajos que de pronto usted con esa maestría que tiene, precisamente un maestro que es capaz de improvisar algo. ¿Usted esa melodía se le ocurrió en ese momento o tenía algún boceto o tenía? La traje de la nube. Y de todas maneras, pues yo nunca creí que eso iba a ser un éxito. Nunca pensé en eso. La verdad es que la cumbia espacial, ellos allá en Inglaterra, se les dio la tarea de ponerlo en el YouTube. Y en este momento, y estamos hablando de agosto del 2017, y precisamente en estos días la puse para verla y mostrársela a un amigo y encontré que va en 4.200.000 y algo más de visitas. Pero hay una cosa más importante de todo esto y es lo último que estoy haciendo, lo último que me está pasando en la vida, que ha sido algo que tiene que ver con el título del proyecto que tengo en mis manos. Hace 3 años, una niña muy querida me habló de que quería hacerme un documental y hablar sobre los proyectos que yo tuviese. Y de pronto me preguntó, bueno, ¿y qué sueños tiene usted en este momento ya con 80 años? ¿Qué sueños tiene en la vida? ¿Qué se le ocurre? Y yo quisiera volver otra vez a tener una big band como la tuvimos en la Orquesta Sonoluz, como también la tuve en un proyecto que se nos ocurrió en los años 80 y era hacer una big band con los mejores músicos que hubiesen aquí. Hicimos una big band que se llama la Big Band de Medellín. Con ella hicimos 20 conciertos de jazz en el Teatro Metropolitano y ha sido un proyecto fabuloso. Desgraciadamente, pues desde el punto de vista económico, pues el teatro pensó que eso iba a ser una millonada o una cosa que siempre iba a rendir muchísimo dinero y eso no es así. Y eso que hicimos 3 CDs, pero y dábamos un concierto cada año, ¿no? Ahora, hace 3 años, y ahora estamos en agosto del 2017, hace 3 años, le empecé yo a contar a usted la historia del proyecto que tengo actual, que se llama El Sueño del Maestro. ¿Cómo llego allá?
Conocí en la Universidad de Antioquia una niña que se iba a graduar de periodismo y Natalia Metrio hace contacto conmigo y me dice que cuál es el sueño que yo tenía o qué sueño yo tenía en la vida, yo que he hecho tantas cosas y he grabado tantas cosas y he estado en la música toda la vida. Entonces, yo sí, me gustaría tener otra vez una big band. Y nos pusimos a la tarea de encontrar la big band. Y era como para que la gente nos dijera, no busquen nada porque eso no se puede. Pero Natalia no se dejó vencer por esa historia. Y habló con todo el mundo que pudo. Y da la casualidad de que cuando yo estuve en el 2010 en el programa Colombia Creativa, da la casualidad de que hice muy buenas amistades con un compañero que hace 3 años era el director de la Casa de la Cultura de Caldas, el municipio de Antioquia, Caldas. Y con Carlos Mario Vázquez hicimos un contacto, encontramos apoyo y con los muchachos de la banda de Caldas encontramos los saxofones y encontramos las trompetas. No encontramos los trombones, pero haciendo muchos esfuerzos y muchos contactos, logramos formar la Big Band del Sueño del Maestro. Y ya hemos dado, creo que, 4 conciertos. Y eso suena. ¿Cuál es el repertorio, maestro? Repertorio muy variado y se va a variar más. Tocamos música para bailar, porros, cumbias, gaitas, y siempre tratando de dar una buena impresión y que la orquesta suene muy profesional, y lo logramos. Lo logramos, y en este momento tengo la idea de que debemos ampliar ese repertorio para otros ritmos que tiene Colombia. Fíjese que cuando nosotros teníamos la Orquesta Sonoluz teníamos una tanda que se llamaba y que la tanda 10 y estaba confeccionada con arreglos muy elaborados, difíciles, pero que cuando esa tanda se presentaba para meterle miedo a la orquesta que estuviera al lado y lo conseguíamos. Y eso vamos a hacer ahora, con un buen repertorio y que tenga de todo, que tenga jazz, que tenga bambucos, pasillos, cumbias, música romántica, de todo. Cárguele la mano a la cumbia y al porro, ya adelante. Porque eso que pasó con la cumbia espacial, que tiene tantos millones de visitas, es porque la cumbia está renaciendo. En este momento la cumbia. Pasó lo mismo que le dijo usted, el gringo que le dijo usted que en los años 65 que había que grabar cumbia porque ese era el ritmo. Eso mismo está pasando ahora. Sí, inclusive el domingo pasado, cuando usted estuvo visitándonos, yo le mostré una versión en Big Band de esa cumbia espacial, pero no es la misma versión que grabamos el día que la hicimos inusitadamente. Que no está mala, pero precisamente lo que usted acaba de decir es la verdad. La cumbia no se cae, no se deja caer. Ella solita, la cumbia solita, funciona sola. Entonces, y el domingo quedamos muy contentos porque sonó muy bien,
Muy bien sonó. De modo que yo creo que con eso, por el momento, podemos cerrar lo que estamos haciendo aquí. Y gracias por acordarse de mí.